Buenas tardes, les damos la bienvenida al segundo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Soy la doctora Erika Pineda, seré la moderadora y comentarista de la mesa. A continuación presentaré a quienes nos acompañan en la mesa. En primer lugar, a la doctora Ana Graciela Fernández Lomelí. Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho Y al gusto. doctor Jerónimo Montes, José Antonio Jerónimo Montes. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué Los gusto estar con proyectos que se ustedes. presentarán son Igualmente. programas de estudios científicos, tecnológicos y de innovación correspondientes al doctorado de Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales, basados en competencias de investigación del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. La dinámica de trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene máximo 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendremos 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación. Esta dinámica considera que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar de forma directa con sus respectivos directores de trabajo terminal. La ronda de retroalimentaciones iniciará con la doctora Ana Graciela Fernández, posteriormente el doctor José Jerónimo, concluyendo con una servidora. Les pedimos a ponentes y comentaristas respetar los tiempos para lograr establecer un diálogo respetuoso. Bueno, yo iré tomando los tiempos. Damos inicio a la mesa con la presentación del trabajo de Erika Villeda, titulado Diseño e implementación de un modelo educativo híbrido para la Universidad Tecnológica Tecámac. Erika, ¿estás aquí? Sí, así es, doctora. Muy bien. Buenas tardes a Adelante, todos. Ok, si me permiten, cerraré la cámara y daré paso a la proyección del trabajo. Erika. Muy bien. No sé Allí si ya podemos ver tu pantalla. ya, ok. A ver. Oh, Tengo ya la lo, ya, sí, ahí lo vemos. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. El título del proyecto es, en este caso hubo un cambio, es análisis y de modelos educativos híbridos para su implementación en la UTEC. La pregunta general, ¿qué aspectos se consideran en la construcción justamente de los modelos educativos híbridos? Si me permiten un momento, creo que se está moviendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, denme un minuto, si me permiten, por favor, porque creo que algo está pasando aquí. Claro. Si no, si me permiten, así la pueden ver bien, Sí, aunque no la. mejor. Sí, porque creo que hay por ahí alguna cuestión con los movimientos. Ok, entonces inicio. Hubo un cambio en el título del proyecto. En este caso, el proyecto es Análisis de modelos educativos híbridos para su implementación en la UTEC. Esto a través de la proyección. Daré algunos puntos del por qué se generó este cambio. Inicio con las preguntas de investigación. De manera general, la pregunta es, ¿qué aspectos se consideran en la construcción de los modelos educativos híbridos en instituciones de educación superior? Enfocándonos justamente en todo esto que construye el modelo educativo híbrido, habrá que considerar, pues bueno, modelos educativos híbridos tanto nacionales como extranjeros. Esto obviamente porque hablamos de manera general a nivel de educación superior. Específicamente, existen diferentes aspectos que se pueden considerar. Nosotros tratamos de dar un enfoque hacia el ámbito académico, por lo tanto, habrá que considerar en el ámbito académico qué es lo que las IES están considerando para justamente la construcción de estos modelos educativos híbridos. Dado que la institución en la cual se pretende dar este enfoque es mi institución de adscripción, que es la Universidad Tecnológica de Tecámac, habrá que analizar cuál es el contexto educativo que debe tener la UTEC como una IES para justamente la implementación de un modelo educativo híbrido. Y pues bueno, esto nos lleva a justamente si el contexto académico actual que tiene esta universidad nos va a permitir la implementación de un modelo educativo híbrido. El objetivo general planteado para este proyecto es llevar a cabo un análisis para cuál puede estar en la Universidad Tecnológica de Tecámac
Erika, perdón, no sé si soy yo nada más, pero te empiezo a escuchar entrecortado, ¿sí? Entonces no sé si pudieras acercarte un poquito más a tu micrófono. ¿Micrófono? Ok. Sí. No Y sé si bueno, ya. esta última parte. Ok, no sé si ya se escucha. Un poco mejor. Sí, ok. Bueno, entonces voy a continuar. Del proyecto, entonces, es analizar los modelos educativos híbridos para identificar cuál puede implementarse en la Universidad Tecnológica de Tecámac de acuerdo al contexto actual de esta institución. Los objetivos específicos planteados para alcanzar el objetivo general es analizar modelos educativos híbridos de diversas IES, tanto nacionales como extranjeras. Identificar cuáles son los aspectos académicos que están considerando estos modelos educativos híbridos, tanto los nacionales como los extranjeros, en instituciones de educación superior. Y como tercer objetivo específico, identificar el contexto actual de la Tecnológica de Tecámac como una institución de educación superior. La hipótesis planteada para este proyecto, bueno, es que si consideramos que el diseño e implementación de modelos educativos híbridos en diversas IES han sido exitosos para el objetivo determinado, podemos inferir que aquellos modelos educativos híbridos que concuerden con el contexto académico actual de la UTEC podrán sugerirse como una opción viable para su implementación en la institución. El planteamiento del problema, bueno, radica, como todos ya sabemos, en la aparición de esta pandemia por la COVID-19. Sabemos que esta tuvo su origen en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud la declara como pandemia en enero del 2020. Y pues bueno, que el primer caso de COVID en México se da a conocer por la Secretaría de Salud a partir del 28 de febrero del 2020. Esto lleva a nuestro país a implementar diferentes estrategias para sosegar la pandemia. Dentro de estas estrategias se encuentra el llamado semáforo epidemiológico. Este semáforo hace hincapié en que las actividades educativas solo se reinician cuando el semáforo se encuentra en color verde bajo un plan del llamado regreso seguro. Ante esta determinación, pues bueno, el gobierno federal da las instrucciones de que no deben suspenderse las actividades académicas. Esto da origen a lo que conocemos ahora como la famosa enseñanza remota de emergencia. Este sistema de enseñanza remota de emergencia a lo que nos lleva a la plantilla docente es a que todos los programas educativos que fueron creados para la presencialidad se adapten a través de diferentes herramientas digitales. Para muchas instituciones de educación superior en México, lograr un aprendizaje sustantivo a través de esta enseñanza remota de emergencia es complicado, sobre todo para aquellos programas que son de carácter experimental. Tal es el caso del subsistema de universidades tecnológicas al cual pertenece la Universidad Tecnológica. Y bueno, estos programas educativos anterior, básicamente durante el confinamiento fueron abordados a través de la tecnología y unas instituciones a raíz de la pandemia dieron mucho auge al diseño y a la implementación de modelos educativos híbridos. Esto les permitió justamente desarrollar sus programas educativos ante esta condición pandémica, considerando siempre el contexto tanto nacional, político e institucional para esta implementación. Esto les llevó a afrontar de mejor manera estas condiciones pandémicas, actualmente las pospandémicas, y sobre todo hacer hincapié en los procesos de calidad educativa. Esto nos lleva a la justificación. El contexto general es el mismo incidente crítico que dio origen a el auge de estos modelos educativos híbridos y sobre todo de forma importante actualmente los requerimientos pospandemia que estas instituciones de educación superior tienen. Entonces, bueno, desde ya había el desarrollo de modelos educativos, sin embargo, pues
contexto pandémico, vuelvo a repetir, hacia el diseño y implementación de los mismos, sobre todo a nivel superior. Esto nos lleva a decir que los modelos educativos híbridos permitieron garantizar la educación ante condiciones adversas, como la pandemia del COVID. Podemos inferir entonces que si nosotros analizamos modelos educativos híbridos que han tenido éxito en este tipo de instituciones, esto nos permitirá que alguno de ellos pueda considerarse para su implementación en otras instituciones de educación superior con contextos similares, tal es el caso de la Universidad Tecnológica de Tecámac. La línea de investigación que sigue es la de modelos educativos híbridos e innovación educativa. Algunos de los referentes que hemos planteado para alcanzar objetivos de este proyecto implica el conocimiento sustantivo precedentes con identificar de qué hablamos cuando decimos o mencionamos las modalidades educativas, evaluar sus características, el contexto, hasta llegar a lo que conocemos como la modalidad educativa híbrida. Una vez analizados estos contenidos, inferir o investigar y analizar los modelos educativos híbridos en el extranjero, ¿cuáles? Hacemos mucho énfasis en los franceses, que el sistema de universidades tecnológicas fue creado en la década de los 90, o con base a la educación tecnológica que se llevó en ese momento en Francia. Es decir, el sustento del modelo educativo tecnológico en México tiene como referente a... Perdón, Erika. De nuevo te interrumpo porque nuevamente te empezamos a escuchar entrecortado. Me imagino tal vez habrá alguna dificultad allí con el internet. Yo voy a apagar mi cámara a ver si con eso mejora la calidad. Y bueno, continuamos. A ver si puedes retomar lo último. Ok, ya esta última parte sí. Espero que estoy en un lugar un poco complicado climatológicamente, por eso la red está fallando. Bueno, retomo esta parte de los referentes históricos con respecto a los modelos educativos en el extranjero. Hacemos énfasis en los modelos franceses, repito, dado que la educación tecnológica en México fue creada bajo el sustento de los institutos tecnológicos franceses. Entonces, podemos tal vez hacer la relación con respecto a los modelos educativos híbridos que actualmente Francia puede tener a nivel superior. También es importante la evaluación de los modelos educativos híbridos que se han diseñado e implementado en nuestro país y evaluar ambos desde el punto de vista del área académica y del contexto de cada uno de estos modelos educativos híbridos. Lo que nos va a llevar sin duda a poder deducir, ¿sí?, o sugerir qué modelo híbrido puede implementarse de acuerdo al contexto de la Universidad Tecnológica de Tecámac. La metodología que se está planteando, dado que es un tipo de investigación descriptiva de fuente documental y cualitativa, pues bueno, es o pretende llevar a cabo la revisión de cada uno de estos puntos para llegar a la conclusión final y definir este modelo educativo híbrido de acuerdo al contexto de la UTEC. Esta metodología fue planteada junto con el asesor de tesis que nos lleva hasta este momento a tener toda la parte de la revisión conceptual, el análisis de los conceptos, la búsqueda de los modelos educativos híbridos, considerando estos dos apartados, los nacionales y los extranjeros, y actualmente nos encontramos justo en el análisis de estos modelos educativos híbridos. Cabe mencionar que por cada uno de los puntos en donde se lleve a cabo el análisis, lo que se pretende es llevar a cabo la escritura de ese análisis e ir complementando cada uno de los apartados en esta investigación. Posteriormente, analizar obviamente el contexto tanto del subsistema completo de universidades tecnológicas como el contexto de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Realizar la comparación y el análisis de estos contextos, de los modelos educativos híbridos con respecto al de la universidad,
Y finalmente, definir el modelo educativo híbrido para el contexto de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Las fuentes bibliográficas que se tienen, sobre todo del incidente crítico, son las únicas que manejo en esta parte, dado que la cantidad de referencias que tenemos para toda la parte conceptual de análisis de los conceptos, modelos educativos híbridos, pues bueno, son bastante sustantivas y las tenemos ya, pues obviamente, registradas en el escrito correspondiente. Pues una disculpa, la verdad es que sí es la red la que está fallando, espero haya quedado pues más o menos claro el sentido de este proyecto. Muchas gracias, doctora. Ok, gracias, Erika. Nos pasamos por allí con 2 minutitos, pero bueno, debido a estos problemillas que tuvimos y que empezamos un poquito antes, bueno, vamos a dejarlo. Le doy la palabra a la doctora Ana Graciela. Adelante, doctora. Doctora, ¿puedes abrir tu micrófono, por fa? Sí, así es. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto, Erika, que esté con este planteamiento, este trabajo. Me parece que tengo algunas sugerencias que pueden, sobre todo que van en aras de la mejora de su trabajo, la calidad que demanda el trabajo para efecto de un doctorado en el Instituto Rosario Castellanos, ¿sí? Bien, lo primero es que un estudio de doctorado o un estudio de esta naturaleza no puede quedar solamente en carácter descriptivo, por un lado. Tendría que tener un mayor alcance, un mayor nivel de profundidad. Por lo tanto, le invito, estamos muy a tiempo de que usted pueda desarrollar una propuesta más allá del carácter descriptivo, ¿sí? Esto, sobre todo, además, tiene que estar en consonancia con la propuesta del modelo educativo institucional que nos habla de esta relación o esta vinculación de las investigaciones con la realidad auténtica. No solamente desde el punto de vista de los estudios. De hecho, por eso, en las UCAS que preceden y que son la base teórica conceptual, están relacionadas con un problema prototípico, precisamente para llevarnos a que constantemente estemos pensando que todo lo que se hace y todo lo que se realiza tenga que llevarse a una situación o realidad auténtica, más allá de solamente el manejo teórico, ¿sí? O sea, tenemos que llevar a que se pruebe, a que se valide, a que se plantee el impacto que puede tener nuestra investigación. Entonces, por ese lado, sí le invito, por un lado, a elevar el nivel de desarrollo de la investigación, más allá de un nivel descriptivo, y por otro lado, esta parte. Ahora bien, desde su propio título nos dice que va a hacer un análisis y me lleva a que es un estudio solamente teórico, precisamente, y que no nos da todo este proceso, todo este alcance que estaríamos esperando de estos estudios doctorales y sobre todo de los aportes que ustedes tendrían que estar haciendo a raíz de todo esto. Yo le invitaría precisamente a que se hiciera una pequeña reflexión. Bueno, este diseño de esta búsqueda del modelo educativo, la primera pregunta que yo me haría sería, ¿Cómo haría usted para detectar la pertinencia de que el modelo educativo que usted analizó sería el más pertinente para el Instituto Tecámac? ¿Sí? O sea, este sería un primer cuestionamiento. ¿Cómo define o cómo determina usted que esta parte del estudio o de la propuesta que usted piensa hacer realmente es pertinente para la institución, para el tipo de estudiantes, etcétera, etcétera? Obviamente, lo primero que tendríamos que tener como claridad es hacer un diagnóstico de la situación, un diagnóstico de la problemática precisa y una determinación del escenario viable o posible o factible para hacer esta propuesta. Más bien, yo partiría de un diagnóstico de necesidades para determinar qué está pasando con el modelo educativo en la Universidad Tecnológica,
¿qué tipo de modelo se podría instrumentar si el modelo, si la problemática detectada se puede vincular con los planteamientos a las problemáticas detectadas en los estudios teórico-conceptuales que está haciendo, o inclusive irse usted a estudios de casos muy específicos? Segunda pregunta, ¿cómo determinaría que el contexto es similar al que de la propuesta es similar al que usted tiene si no tenemos un diagnóstico de la situación en la que usted está llevando a cabo el estudio, que es la Universidad Tecnológica? Tercer elemento, hay que delimitar con qué grupos, con qué estudiantes, de qué unidad de aprendizaje, de qué disciplina, porque cada una lleva didácticas específicas, cada una lleva modelos específicos y cada una lleva también problemáticas muy especiales en cuanto al área de conocimiento, a los saberes que se tienen que incorporar. A lo mejor se trata de un laboratorio, que no sería lo mismo que trabajar con un estudio estadístico o con un estudio sociológico. Entonces, tendría que tener mucho cuidado en delimitar el escenario. Tendría usted que delimitar el escenario, tendría que delimitar su problema, tendría que delimitar e ir más allá de simplemente un análisis de todo esto. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado en la coherencia y secuencia del método. El método no lo acabo de captar con toda claridad porque se queda en un nivel documental y tendríamos que trabajar con un nivel de aplicación en la realidad, en una situación auténtica. Segundo, cuando usted hace los planteamientos de los objetivos, empieza con analizar y termina con dos objetivos de identificar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Con ello, la parte de identificación es un proceso muy sencillo, bueno, menos complejo, vamos a decirlo así, que un proceso de análisis y que un proceso de revisión y que un proceso de evaluación de impacto, porque a nivel de doctorado me parece que lo que usted tendría que hacer como una sugerencia es hacer una propuesta de un modelo híbrido, validarlo y evaluar el impacto de lo que usted está haciendo. Con toda esta literatura que usted está revisando, genere un modelo propio, genere una propuesta personal propia y valídela. Valídela, pero sobre todo a partir de la problemática auténtica y real que usted detecte en su escenario. ¿Por qué? Porque necesitamos datos, datos blandos, datos de las personas con las que va a estar interactuando, aplicando metodologías de carácter cualitativo, quizás mezclado con cuantitativos, para obtener información cualitativa, cuantitativa de los seres humanos con los que ustedes va a interactuar a la hora de estar instrumentando una propuesta o modelo. El nivel analítico, para un nivel doctorado o descriptivo analítico, tiene que ser rebasado. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, Erika. Y adelante, está comenzando. Muy bien, muchas gracias, doctora Ana Graciela Fernández. Le damos la palabra al doctor José Antonio Jerónimo Montes. Adelante, doctor. Cómo no, muchas gracias. Bueno, pues, estimada Erika, muchos elementos, yo coincido con la doctora Ana Graciela. Voy a también apoyar de alguna manera en lo que ella ha mencionado, enfatizar algunos aspectos. Leí el documento y bueno, yo supuse que estás en una etapa inicial. Desde luego, en ocasiones yo inicio a leer un texto en la bibliografía, no siempre lo hago, pero inicié y bueno, vi que no coincidía con muchos aspectos que tiene el contenido. Y bueno, hay elementos de forma que ya la doctora Ana Gabriela mencionó, pero lo más importante creo que es el fondo. Y me preocupó mucho el ver que se quiere tomar algo de otros contextos cuando, y justamente tú hablas de la pandemia, y cuando la pandemia ya demostró que hay muchas diferencias y queda muy evidente lo desigual, las desigualdades. Y aprovechando lo que hoy se presentó con tu interacción, las condiciones de la red internet, pues es muy diferente a Francia y otros contextos. De tal manera que eso hace, nos invita a reflexionar la pertinencia y conveniencia de
importar algún modelo de un entorno distinto, con políticas muy diferentes. Europa, pues, tiene un espacio europeo, un espacio común, la movilidad distinta. Están trabajando con competencias, con un modelo que no necesariamente corresponde al que ha sido justamente importado. Y hay muchos conflictos aquí en México por los contextos y las necesidades distintas. Ellos trabajan currículos europeos y por eso se justificó las competencias y hay diferentes proyectos. De tal manera que México ha cometido muchos errores, me parece, importando justamente modelos que no responden a una realidad específica y concreta, como lo vivimos ahora con la condición que tú vives de la red internet, por ejemplo. De tal manera, por eso yo comentaba que coincido con la doctora Ana Graciela. La invitación y sobre todo considerando que probablemente te encuentras en un nivel inicial, yo no vi en el documento, pero supongo que es un nivel inicial. Tú sabes que en los proyectos, sobre todo a nivel de doctorado, un componente que solicitas es el de innovación, un fuerte componente de innovación. Y esta etapa donde tú te encuentras está bien. Que tiene que ver con ubicar lo que se sabe y se desconoce. Y únicamente, una vez que lo ubicas y delimitas, pues ahí aparece algo que podemos denominar un problema, un incidente crítico. Es donde se nos presenta ahí la oportunidad de intervenir e incidir. Yo veo que tú quieres intervenir e incidir, pero pues hace falta ese conjunto de pasos organizados, sistematizados, que es el método, tomando justamente herramientas que se organizan en una metodología que yo no veo tampoco, no vi. Y también para elaborar un estado del arte, un estado del conocimiento que nos permite justamente ubicarnos, pues también hay una manera, y es tiene que ver la forma y desde luego el fondo, que te permite a ti decir algo y ubicarte en dónde estás tú como investigadora y dónde está la institución. Y a partir de ello, en efecto, yo no alcanzo a ver si tú quieres recuperar el currículum, lo que ya existe, y responder a lo que se va a presentar ahora, en el futuro inmediato. Porque recuerda que las modalidades educativas ahí están, inclusive están aprobadas por algunos órganos académicos. En ocasiones eso facilita o no el incorporar otros recursos. Aparte está, por ejemplo, la educación apoyada en medios, está la modalidad educativa a distancia y en ocasiones una actividad presencial se modifica y se hace a distancia y está justamente los modelos híbridos. Yo no veo y no me queda claro qué es lo que tú quieres hacer. Si apoyarte en medios, no me queda claro lo que entiendes por esta modalidad híbrida. Y desde luego, por eso yo mencionaba que coincido con la doctora Ana Gabriela, pues es importante hacer un diagnóstico. Y ahí está, pues, las políticas institucionales, los recursos con los que cuenta la institución, la formación de los docentes, las características de los estudiantes, las necesidades curriculares y otros elementos más que no aparece y que también está reportada en la literatura. Y te invitaría a que en este búsqueda de información también busques modelos pedagógicos, modelos de lo que ya existe, no para copiarlos y tomarlos, sino también analizar la pertinencia de diseñar algo diferente. Y no solamente apoyándote con algunos recursos digitales, tecnológicos, porque a lo mejor no es necesario. Hemos abusado también del uso de la tecnología, que no necesariamente corresponde a contextos específicos. Yo te invitaría a profundizar también en ello, en diseño curricular. En las modalidades educativas y responder y asomarte también al contexto mexicano de otras latitudes y al contexto latinoamericano, porque hay cosas muy interesantes también. No tenemos, yo creo que tomar todo de países que tienen un contexto, un desarrollo, una cosmovisión diferente y que a lo mejor daría eso que se pide en los proyectos de investigación de nivel de doctorado, un componente fuerte de innovación y sobre todo de cómo estamos viviendo, ¿no? México, justamente tú recuperas la educación remota de emergencia, se está confundiendo mucho y en la literatura tú marcas diferencia entre educación remota de emergencia y me parece, me llamó la atención una referencia que incorporas que es la enseñanza remota de emergencia y el aprendizaje en línea. Son dos cosas distintas, hablar de esta modalidad que llegó de emergente. Y justamente los procesos de aprendizaje, porque eso habla de una problemática de la formación del docente,
de las características del estudiante, no es una modalidad educativa, la educación remota llegó, y los que estamos trabajando en educación a distancia desde hace mucho tiempo, educación abierta, tal vez no fue tan distinto, pero aquellos que estaban basados solamente en lo presencial, sí se vivió una fuerte crisis. Entonces, yo hasta ahí dejaría mis comentarios, profundizar más en metodologías de investigación, metodologías de intervención, creo que ayudaría justamente para tener una mayor claridad de hacia dónde quieres ir. Pues nada más, muchísimas gracias, doctora Erika. Gracias. Espero haber apoyado. Gracias. Muchas gracias. Erika, pues a mí no me queda más que unirme a los comentarios de la doctora Ana Graciela Fernández y también del doctor José Antonio Jerónimo. Creo que has hecho un excelente trabajo de inicio. Obviamente de aquí tú puedes crecer mucho más. Fíjate que uno de los grandes problemas que han tenido las instituciones de educación superior en México es precisamente la adopción de algunos modelos. Y muchas veces en esta adopción de estos modelos, y tú también dices, obviamente, que se tiene que revisar cuál es el contexto, entonces entiendo que sí estás pensando en el contexto, pero sobre todo como de verlo como el anillo que me queda mejor, ¿no? Entonces, yo coincido en que se haga un modelo propio, en que se haga una construcción, está muy bien, y yo siento como una revisión de literatura, que tú revises los modelos existentes, pero que sí veas al interior del escenario cuál sería esa aportación innovadora que estarías haciendo. Y creo que no hay que perder de vista componente importantísimo, no menor, que es la educación multimodal, ¿no? Y dentro de lo que es la educación multimodal, pensar precisamente en todo este tipo de combinaciones, está bien que estés hablando de la hibridación, de que tú puedes llevar a cabo dentro de este trabajo. Bueno, yo te invitaría, sé que, bueno, los tiempos de repente son muy cortos y cuando yo veo el trabajo que hacen, digo, bueno, tal vez llegaron hasta aquí y obviamente irán avanzando, pero a que completes lo que es la revisión de literatura, que hagas un estado del arte, que veas cómo le ha ido a las instituciones que han adoptado algunos modelos, ¿no? Que investigues también un poco más sobre lo que son los modelos híbridos y que lo muestres en el trabajo. Tal vez lo tienes, pero hace falta, hay una cuestión también de sistematización, de discusión al interior del trabajo. Y creo que la parte del diagnóstico es muy pertinente. También la descripción de tu propio contexto, del escenario, ¿no? De una manera, pues detallada. ¿Y qué pienses? Yo cuando se empieza a hablar de la metodología, yo creo que a la par de que se habla de la metodología, también uno está trabajando lo que es la teoría, ¿no? Porque la teoría es la que te podría permitir tener esos lentes para mirar la realidad y para poder ver dentro de las dimensiones que tú quieres analizar, investigar, pues con qué ojos lo vas a ver. Sería importante porque no hay una construcción de un referente teórico propiamente. Incluso cuando hablas de los modelos, veo más como a un nivel conceptual, ¿no? Que la visión ya de cuáles son esos modelos. Entonces, yo creo que de aquí habría que tratar de avanzar. Esa sería mi aportación para ti. La pregunta de investigación y los objetivos, coincido también con la doctora Ana Graciela, siento que se quedan muy cortos. O sea, creo que podrían responderse casi, bueno, tú lo dices, a un nivel documental, ¿no? Y con un análisis que tú hagas hacia tu contexto, pero hace falta dentro del escenario conocer cuáles son los sujetos de estudio y a partir de esto, ver qué es lo que se va a sacar de aquí. O sea, no se visualiza ese trabajo de campo que es tan importante, sobre todo cuando yo creo que este trabajo debería irse o debería enfocarse un poco más a una construcción de un modelo que sea un modelo propio. Y bueno, aquí hay una dificultad, yo me atrevería a decirlo, cuando uno quiere decir cuál es el modelo que mejor se ajusta o quiere construir un modelo y lo quiere hacer en la soledad, entonces tal vez sería pertinente, no sé, tú qué opines, que dentro de tu investigación, después de que realices el diagnóstico, pienses un poco qué tan importante sería que los mismos sujetos, ¿no?, de investigación formen parte de un trabajo
que podría llevar a una discusión, negociación, trabajo colaborativo, que les permita conocer cuál es el modelo que podrían ellos adoptar, ¿no? Construir, o sea, eso es lo que yo creo, porque tampoco podríamos pensar que el trabajo se pueda dar de una forma prescriptiva, ¿no? O muy directiva. Creo que hay que tomar en cuenta aquí a los actores, ¿no? A los actores que forman parte de este escenario. Bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, doctora. Atiendo los comentarios. Ok. Bueno, entonces continuamos con la siguiente exposición. Sí. Ok. Bueno, vamos a finalizar entonces con el trabajo Modelo Híbrido y Dual en la Enseñanza de las Ciencias Ambientales en el IESRC que presentará Flor Morales. Adelante, Flor. Tienes 10 minutos, adelante. Sí, gracias, doctora. Creo que estoy teniendo problemas para compartir. No se ve, ¿verdad? No, aún no. Ahora sí, ¿verdad? No. Oh, aún no todavía. Ya. ¿Todavía no? Ya. Ya, ya lo podemos ver. Ok, pero muchas gracias. Bueno, mi trabajo, todavía el título se encuentra pues madurándose. Hasta el momento, pues ha cambiado a creación y evaluación de una estrategia didáctica para un laboratorio individual en la carrera de Ciencias Ambientales, que corresponde a la línea de investigación prácticas educativas y procesos de formación. Bueno, dentro del planteamiento del problema se ha identificado que, bueno, el problema está en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, el cual cuenta con un modelo hibrididual. Este es un modelo de reciente creación. La institución, de igual manera, es una institución de reciente creación, por lo cual pues es importante ir generando antecedentes sobre cómo es que se está implementando este modelo y cómo es que está concebido para llevarse a cabo. El problema se encuentra en la carrera de Ciencias Ambientales y cómo es que se están llevando a cabo las prácticas educativas, puesto que estas, pues al ser un modelo, como les comentaba, de reciente creación, pues usualmente seguimos replicando las prácticas que llevamos a cabo en otros modelos educativos, pues a pesar de que los profesores y los estudiantes pasan por un periodo de inmersión a cómo es que se debe de llevar un modelo educativo, nos encontramos que en las aulas, algunas veces, pues, encontramos prácticas que corresponden a otro tipo de modelo, sobre todo el modelo tradicional, e inclusive los estudiantes solicitan que así se lleve a cabo. En específico, vamos a trabajar en los laboratorios. En el laboratorio, pues, no se ha documentado como tal qué es un laboratorio híbrido, cómo debe de llevarse a cabo. Pensamos en laboratorios de manera presencial o en laboratorios a distancia, también ya existen, pero como tal la implementación y la ejecución de un laboratorio híbrido, pues, justamente se ha venido a plantear o a pensar a partir de la pandemia, ¿no? Y sobre todo en la cuestión de la carrera de Ciencias Ambientales, pues tradicionalmente esta se ha llevado a cabo de manera presencial, por lo cual también es interesante pues ir generando estas estrategias de cómo es que podemos nosotros implementar un laboratorio de manera híbrida y dual. ¿Cuál es el objetivo de mi investigación? Crear, implementar y evaluar una propuesta didáctica para el laboratorio 6 que tiene que ver con educación y comunicación ambiental en la carrera de Ciencias Ambientales del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Como ya lo comentaba, pues su modelo educativo es híbrido y dual, por ello
Para esto, pues el supuesto de investigación, pues tiene que ver con el diseño, ¿no? El diseño de esta estrategia, pues tiene que ser acorde a las necesidades del modelo híbrido y dual de la institución, para que con ello, pues los estudiantes logren desarrollar los objetivos de aprendizaje que se esperan en el programa de estudios del laboratorio 6, que ya les comentaba, que tiene que ver con el diseño y desarrollo de proyectos en educación y comunicación ambiental. ¿Cuáles son los fundamentos que se tomarán en cuenta, pues, para poder llevar a cabo esta estrategia? Bueno, tenemos que tener claro la concepción de educación híbrida de la institución, la concepción de la educación dual, ya que pues tenemos antecedentes, por ejemplo, en Europa, donde se ha llevado a cabo de manera que los estudiantes tienen tanto cuestiones educativas escolares como fuera de la escuela, en instituciones ya sea como empresas, fábricas o algún otro tipo de instituciones que ya están inmersas en el campo laboral. Pero hasta el momento, pues en México es algo novedoso, ¿no? Está contemplado dentro de la legislación, sin embargo, pues la práctica siempre, pues es pues va comenzando apenas, ¿no? Sobre todo, pues como les comentaba el instituto, pues es prácticamente de reciente creación. Entonces es importante irlo documentando y saber, ¿no?, qué antecedentes tenemos. También el constructivismo, pues ya que el estudiante tiene que ir generando su propio conocimiento con base en lo que tiene previamente aprendido. Hay que considerar obviamente el aprendizaje por competencias, ya que es eje fundamental de pues el desarrollo de los aprendizajes actualmente. El aprendizaje basado en problemas, ya que al considerar esta metodología didáctica, pues nosotros podemos ir haciendo que el estudiante, promoviendo que el estudiante genere un pensamiento crítico junto con la pedagogía crítica, al igual que la ecología de saberes, y considerando también el aula invertida, ya que esta es una forma en que los estudiantes se adaptan, ¿no?, el aula híbrida a cómo es el aprendizaje a distancia como el aprendizaje presencial, que pues es también el componente híbrido que tiene este modelo educativo. ¿Cuál va a ser la metodología? Bueno, se aplicará un cuestionario diagnóstico tanto a docentes que previamente ya han impartido esta asignatura, así como a estudiantes, para que nosotros podamos partir, ¿no?, de las necesidades reales que tanto estudiantes como docentes han identificado de este laboratorio. Después, pues se diseñará la estrategia. El diseño, pues será a partir de actividades. Hay que diseñar actividades tanto para clases presenciales como para las clases en línea, como lo comentábamos, el componente híbrido. No hay que dejar de lado y no hay que olvidar el diseño del problema prototípico y su relación con el resto de las asignaturas semestrales. Esta parte del problema prototípico está relacionado con el componente dual, además de que considera una parte holística del desarrollo del estudiante, ¿no? ¿Cómo es que va a aprender? Y para ello, bueno, pues después tenemos que generar materiales didácticos, tanto para clases presenciales como para clases en línea, ya que pues es importante que los estudiantes vean una secuencia, ¿no?, y la relación que hay entre lo que hacen a distancia con lo que hacen de manera presencial. Y pues para poder evaluar todo esto, pues hay que generar, ¿no?, los instrumentos de evaluación, que son tanto para las actividades, vuelvo a repetir, en línea como presenciales, como son listas de cotejo, rúbricas, cuestionarios, bitácoras, entrevistas. Se aplicará un cuestionario diagnóstico antes de aplicar la estrategia propuesta y después se implementará la estrategia. El cuestionario diagnóstico es con la finalidad de saber qué tipo de aprendizajes cuentan, tanto conceptuales, procedimentales como actitudinales, antes de la intervención y después de la intervención, ¿no? Los instrumentos de evaluación, pues ya los comentaba, hay que aplicarlos al final y durante y al final de la estrategia, dependiendo de tipo de actividades, serán los momentos de intervención de los instrumentos y
bueno, finalmente se analizarán los datos de manera mixta. Bueno, comentábamos, está el pretest y el posttest. Esto tiene que ver con un cuasi experimento, que es un método cuantitativo, y para analizar los resultados se utilizará la prueba Udeman-Whitney. Y para la parte de cómo se analizarán los datos de manera cualitativa, será un método etnográfico donde se analizarán las bitácoras y las entrevistas, tanto a docentes como a estudiantes. Se analizarán los resultados y pues se llegarán a las conclusiones. Y pues esto sería todo de mi parte. Agradeceré sus comentarios. Muchas gracias, doctora Ana Graciela. Adelante. Muy bien. Bueno, yo detecto aquí algunos aspectos o áreas de oportunidad que hay que tomar en consideración para este efecto. Hay que leer un poco más de los propios componentes del modelo educativo para de ahí extraer y determinar las categorías o los elementos a conformar en esta propuesta del modelo que se está llevando a cabo. Para empezar, si está apegado a este modelo, no hablamos de asignaturas, hablamos de unidades de aprendizaje, curriculares, y empezar a manejar un poco lo que sería el lenguaje propio del instituto al estarse apegando al modelo educativo y a la incorporación de estas modalidades y opciones híbridas y duales, ¿sí? Modalidades educativas híbridas y duales. Por otro lado, yo considero que no hay que hablar solamente de cuestionarios. Detecto que va a utilizar el método cuasi experimental, pero también el método etnográfico de carácter cualitativo. No está mal, pero sobre todo creo que falta precisión de dónde y en qué momento va a estar usted haciendo y usando estas herramientas y estas estrategias para efecto de determinar o definir con claridad cuál sería el propósito u objeto de esto. No nos queda claro a la hora que nos hace la presentación de cuál sería el propósito de la propuesta educativa o el propósito de este modelo que usted está pensando en proponer, instrumentar y validar, sí, evaluar, qué es esta creación. Y que definitivamente en el título nos hace falta hacer la delimitación de dónde lo va a hacer, en el Instituto Rosario Castellanos, en qué nivel educativo, con qué carrera, si es que es en alguna carrera o en algún programa educativo en específico, porque no lo va a poder hacer en todo en aras del tiempo, ¿verdad? Entonces, hay que delimitarlo desde allí mismo, pero por otro lado, no veo la secuencia metodológica de cómo va a crear el modelo, de cómo lo va a instrumentar, de cómo lo va a aplicar, y sobre todo enfatiza, solamente habla de una técnica hablando de metodologías mixtas, y yo no veo dónde habla de una entrevista, de las características de esa entrevista, si va a ser entrevista a profundidad, con quiénes, a quiénes. Seguramente será por la presentación que ahorita usted nos está manejando, pero todo esto hay que considerarlo. Sobre todo, fortalecer el sustento teórico conceptual basado en el modelo, porque usted claramente lo está diciendo. Me voy a basar en el modelo institución del Instituto Rosario Castellanos. Bueno, si se va a basar en ello, ¿qué características debe de tener entonces la propuesta del modelo de intervención, del modelo de la creación de laboratorio híbrido? ¿Qué elementos deberá de considerar al momento de crearlo para después diseñar su modelo creativo y sobre todo irlo cubriendo, irlo arropando con la participación de los integrantes de la comunidad, no solamente a través de el levantamiento de un cuestionario? Porque habla primero de un diagnóstico, de un cuestionario, y después habla de la aplicación del cuestionario. Entonces, quizás allí faltó claridad en la secuencia lógico-metodológica de cómo lo está haciendo, de cómo lo va a elaborar. Y sobre todo, considere que tenemos más técnicas. Si va a utilizar método etnográfico, existen otras técnicas muy valiosas que ustedes pueden utilizar
como les decía, entrevista a profundidad, focus group, simulaciones, etcétera, etcétera. Toda una serie de herramientas que inclusive para la creación e instrumentación de un laboratorio híbrido y dual, que no nos dice de qué es el laboratorio, que esa es otra de las ausencias que noto en el discurso. ¿Qué tipo de laboratorio es el que va a emplear? ¿Es un laboratorio de biología? ¿Es un laboratorio de estadística? ¿Es un laboratorio de qué? ¿Es un laboratorio del área de ciencias sociales o de qué? Entonces, en el discurso nos falta esa precisión, que seguramente ya hemos tenido oportunidad de dialogarlo, pero que hace falta precisar para que todo nos quede claro. Entonces, por mi parte, sería toda mi intervención. Muchas gracias, doctora Erika, doctor José. Muchas gracias, doctora Ana. Doctor José Jerónimo, adelante con sus comentarios. Cómo no, gracias, doctora Erika. Pues, estimada Flor, primero, el proyecto es muy interesante, importante, y me parece que necesario, sobre todo en una institución, como tú lo mencionas, que inicia. Yo entiendo muy bien lo que mencionas en la problemática. Yo me ubico en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, y que surge con un modelo en teoría innovador. En teoría, el currículum es modular. Y bueno, la realidad es que 47, casi 48 años después, algunos decimos que es un modelo tradimodular, porque en efecto hay una fuerte presencia de lo tradicional, y eso nos mete en la problemática de la formación de los docentes. Entonces, puede haber proyectos en ese camino, ¿no? Que desconocen el modelo, sus características, y entonces hay que formar a los docentes. Y por lo tanto viene la problemática de los alumnos, el perfil profesional, y habla justamente también de la infraestructura, los recursos, y ahí tiene que ver con el modelo pedagógico. El modelo pedagógico, por ejemplo, en este caso que te comparto, generalmente es pues, un sistema de enseñanza modular, implica conocer qué es esto, y dentro de ello se habla de una relación entre diferentes componentes, el hacer y realizar actividades en escenarios reales ahí, ¿no? Y bueno, yo el proyecto que tú nos compartes, no, porque hablas de un componente de una propuesta didáctica, una estrategia didáctica, y ahí creo que es importante, estimada Erika, fortalecer la formación en respecto de lo que es la pedagogía. Tú hablas de una pedagogía y pedagogía crítica. Yo invitaría a profundizar, porque por ello yo comentaba la problemática de lo tradicional y lo modular, porque muchas veces los docentes requieren una formación pedagógica que les permita diferenciar los diferentes modelos pedagógicos. Y dentro de los modelos pedagógicos es cómo llevar el trabajo en el aula en diferentes escenarios, seminarios, es decir, reconocer los diferentes dispositivos pedagógicos. Un laboratorio, dependiendo de lo que se quiere realizar, implica ahí dentro un dispositivo pedagógico donde pueden surgir esto que tú llamas estrategias específicas, que ya lo comentaba la doctora Ana Graciela, tiene que ver con la didáctica de las disciplinas. Pero yo te invitaría a profundizar, hablando de la formación, la investigadora Flor, formarse también sólidamente, pedagógicamente, en tu caso, en diseño pedagógico, diseño curricular, antes de buscar la intervención, porque si no, nos confundimos. Y después vamos a encontrar o vamos a realizar algo que no es lo que nos esperábamos, ¿no? Y bueno, tiene que ver también con el estado del arte. Yo cuando leo lo que nos presentas, veo que y recuerda que la teoría funciona como unos lentes como los que tú tienes ahorita. Yo no sé si te quitas los anteojos, ¿qué alcanzas a ver? La vista, los objetos. Hay personas que no pueden quitárselos absolutamente para nada. Yo ya estoy viviendo algo que es la presbicia. Ya un día yo fui al extranjero, me enfermé del estómago y fui a comprar un medicamento en un país diferente al mío, y las letras eran tan pequeñitas. Cuando quise leer las instrucciones, me di cuenta que no podía. Y afortunadamente había una botella de agua, la puse ahí y pude leer. La teoría es un amplificador de la realidad, Flor. Si no hay una buena teoría, no podemos ver, y la realidad está ahí y no podemos decodificarla. Y también me baso ahí en la metodología de la investigación. Me generó duda, por ejemplo, yo cuando te escucho veo que hay necesidad de etnografía, sin embargo, cuando tú hablas de tus preguntas, en la redacción de la pregunta, a mí me llevó a que estabas posicionada en una perspectiva más
cuantitativa, positivista. Sin embargo, la etnografía tiene un camino más cualitativo, interpretativo, que implica que la investigadora Flor, si quiere hacer investigación etnográfica en el aula, hay una metodología. Y se puede generar un cambio. De ahí surgió luego la etnografía virtual, por ejemplo, porque ve cómo estamos trabajando ahora. Sí se puede investigar, pero implica, cuando trabajas etnografía, desde el inicio, tener claro la ideología, cómo se piensa, la política institucional, cómo se realizan las cosas, ¿no? Los entornos, los escenarios, las herramientas con lo que trabajas. Si no comprendemos lo que es la cultura en el instituto, tú misma, lo que implica el conocimiento de la cultura, la ideología y cómo se realizan las prácticas educativas, que tienen las prácticas culturales ahí, no vas a poder intervenir. Y difícilmente vamos a poder investigar, porque la teoría, como yo te comentaba, funciona a nivel de lentes. Yo te invitaría también a profundizar en la formación en investigación. Sobre todo yo veo que estás probablemente en una etapa inicial, y ahí veo dos espacios que entonces te van a permitir replantear tus preguntas. Por ejemplo, yo veo las preguntas para nivel de doctorado, algunas ya tienen respuesta. ¿Cómo diseñar una propuesta didáctica? Hay ahí, y no sé si es propuesta didáctica, modelo pedagógico, ¿a qué te refieres? ¿No? Y bueno, yo ahí me quedaría, porque yo insisto, el proyecto me parece que es importante, necesario. Yo lo estoy viviendo casi 48 años después y hay una crisis de implementación, crisis de los egresados que no se apropian de la filosofía. Y bueno, algunos dirían, fracasó el sistema educativo modular. Entonces, no queremos que pase algo en una institución que está iniciando. Hasta ahí me quedaría. Muchísimas gracias, doctora Erika. Gracias, señora Flor. Espero haber apoyado. Muchas gracias, doctor José Antonio Jerónimo. Bueno, Flor, pues ya dijeron todo. ¿Qué te puedo decir yo? Cuando vemos eso de la creación y evaluación de esta estrategia didáctica en el Instituto Rosario Castellanos y veo cuál es esta parte teórica que tú recuperas, yo digo, bueno, pues estás teniendo un conocimiento de lo que es el modelo, ¿no? De cómo se trabaja, pero yo pensaría que habría que hacer mayor énfasis en la cuestión del problema, ¿no? Para poder entonces visualizar no se está llevando a cabo como el modelo lo dice, porque luego los modelos son cuestiones que están así como que muy arriba, objetivos a veces medio inalcanzables. En ocasiones los mismos profesores no conocen y los estudiantes el modelo con cabalidad, o tienen una idea, una percepción distinta de lo que puede ser un modelo. La cuestión etnográfica pues nos ayuda mucho para poder conocer cuáles son esas representaciones y para poder ver qué es lo que está en la cabeza de cada uno y que los lleva a tener ciertas acciones que muchas veces no coinciden con los objetivos que se quisieran en ese modelo, pero que muchas veces los mismos actores educativos, los profesores, por ejemplo, pensarían, pero ¿por qué está mal? ¿No? O los estudiantes también, pero ¿por qué está mal? Porque dentro de su propia representación ellos podrían pensar que lo que están haciendo es parte de una normalidad y pues cuál es el problema. Entonces yo creo que hay que hacer mayor énfasis precisamente en la circunstancia de lo que viene siendo el problema. Muchas veces siento que también dentro de una mirada etnográfica nosotros no vamos exactamente a decir cuáles son esos picos allí que sobresalen y que están marcando distancias con lo que debería de ser, sino más bien el estudio precisamente de esta normalidad, el estudio de lo que los sujetos están viviendo y por qué de repente se quieren quedar como en estos modelos que son modu tradicionales, ¿no? y para ellos, pues ¿cuál sería la problemática? Y yo creo que precisamente la mirada etnográfica es algo que nos puede ayudar a poder entender dentro del propio razonamiento que tienen los sujetos, ¿por qué actúan así? ¿Y cuáles serían las razones por las cuales no cambian? Pero también el propio discurso que ellos tienen nos puede llevar a hacer modificaciones y a innovar y entonces a poder encontrar cuáles podrían ser esos cambios.
Yo quiero felicitarte porque creo que tienes un trabajo que es ordenado, es sistemático, perfilas muy bien, que quieres hacer una metodología mixta, ¿no? Es una cuestión un poco, bueno, no inusual, ¿no? Pero sí que trabajes la cuestión etnográfica, pero al mismo tiempo la parte cuasi experimental. Entonces, eso hay que argumentarlo muy bien. Pero finalmente, yo pensaría que dentro de esta cuestión metodológica que se entiende, tenemos que ir un poco más allá en cuanto a la descripción de la metodología en sí, ¿no? Y dentro de esta metodología, pues, ¿cuáles serían esos ejes propios que yo quiero observar en la investigación? Y, como ya lo comentaron también aquí los doctores, ¿cuáles son esos lentes con los cuales tú vas a mirar esa realidad, para ver la teoría? Pero más allá de lo que dice el propio modelo, yo siento, educativo, yo creo que esto, te podría dar esta posibilidad de poder llevar a cabo una evaluación. Pero no sé si en realidad dentro de tus objetivos tú también pretendías o pretenderías generar la creación de una estrategia, ¿no? O como dicen, ¿qué estás entendiendo por estrategia didáctica, ¿no? O en realidad tú quieres hacer algunas aportaciones dentro de una crítica que tú podrías llevar a cabo al modelo educativo, ¿no? O bien a la manera como se está implementando ese modelo educativo. Yo sé que han hecho un trabajo arduo, para poder hacer una revisión de literatura, un acercamiento al estado del arte, pero creo que todavía hay que acercarse, más a esta revisión, porque creo que eso nos va a poder ayudar a poder respondernos qué tiene de original mi trabajo, qué tiene de pertinente mi trabajo. Ahora, bueno, yo me atrevería a decir, ¿no? Que en las instituciones públicas, más allá de las cuestiones pedagógicas, entra un componente o un eje que a mí me gusta meter dentro de las investigaciones. Pero no sé, ¿no? Lo dejo para que tú lo comentes con tu director, de proyecto terminal, que tiene que ver con las circunstancias políticas del propio contexto y que también tiene que ver también con situaciones burocráticas, porque muchas veces los modelos suenan muy bien, pero las condiciones propias en las cuales se llevan a cabo las acciones no coinciden, ¿no? con esas circunstancias y entonces nosotros podemos encontrar que hay lógicas allí también que podrían estar chocando, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión etnográfica bien te puede llevar a que hagas esa parte del análisis y la cuestión cuasi experimental. Yo no combinaría la cuestión etnográfica con la parte cuasi experimental, pero como dicen, sí lo puedes tú realizar, pero sí tienes que justificarlo muy bien para saber hasta qué punto tu trabajo tendría un corte etnográfico, ¿no? Y hasta dónde quieres llegar también con eso. Y también, bueno, yo pensaría en la importancia, si tú quieres hacer esta evaluación y tú quieres crear, ¿no? O también proponer algo, que como yo le comentaba también a Erika, que no fuéramos como tan directivos o prescriptivos, ¿no? De decir si se hace, no se hace, está mal. Obviamente dejas que hablen los actores, ¿no? Pero dejar que hablen un poco más los actores también, dentro de estas propuestas. Yo pensaba o he llegado a pensar en este tipo de trabajos en donde se hace evaluación, donde se ubican problemas, en que se lleven a cabo instrumentos que permitan la discusión dentro del seno de la institución para que sean los mismos actores educativos los que puedan ir encontrando tal vez algunas líneas de solución, ¿no? Y bueno, pues nada más eso y pues muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos la presentación de las compañeras. Con esto, pues ya damos por terminado este trabajo. Esperamos que las retroalimentaciones sean útiles para mejorar sus proyectos y les recordamos que la grabación de esta mesa de trabajo se encontrará disponible en el canal oficial de YouTube del Instituto a partir del día de mañana. Bueno, no sé, yo creo que todavía nos quedaron varios minutitos. No sé, doctora Ana Graciela, José Antonio, si quisieran comentar algo más
o bueno, sé que tenemos muchos trabajos todavía. Apegarnos a los tiempos. O hasta aquí. Sí, hasta aquí terminamos. Gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos y un gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente. Un gusto, buena noche. Cuídense mucho. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego.